ser padre. Me asusté mucho. Me asustaba lo que implicaría. Tenía que estar contigo, con tu madre, sin excusas. Yo no podía largarme y arriesgarme a morir. No podía dejaros solos. No. Lo entendí mal. Todo mal. Ser padre, no. No me asustaba. Me hizo valiente. Lo siento. Siento haber tardado tanto. No cometas el mismo error. Sé tú mismo. Sé libre. Capitán, necesito que lo entregue. Dispárale, John. Dispárale. Te he dado una orden. ¡Dispara! Tiene que estar en algún sitio, ¿no? No es un objetivo. Mm.
¿Dónde estamos esta vez? Te necesito, bebé.
Lo arreglaré. Lo siento. Te necesito, bebé. ¡Abrid fuego! ¡Abrid fuego! ¿Dónde estás, bebé? Thank you.
¡Necesitamos refuerzos! Va. Traed mi bebé. Culpa mía, bebé. Trae, bebé. Quiero mi bebé. Thank you.
estás? Siga el punto de reunión. ¡Necesitamos refuerzos! Va. Lo siento. Yo nací para luchar. Bebé. Bebé. Todo es culpa mía. Ve. Lo arreglaré.
¡Necesitamos refuerzos! Thank you.
mi bebé. Me llamo Clifford. Anger. ¿Dónde estás, bebé? Bebé, saldremos de aquí. Te lo prometo. Devuélveme a mi bebé. ¿Eres Clifford Anger? ¿Eres el padre? Me dijeron que te llamabas Sam Porter. Pero eres Sam Bridges. Mi puente hacia el futuro. Eres su puente hacia el futuro. Venga, Sam. Levanta.
váyase de aquí. No puedo hacer nada por su mujer. Lo siento. Mire, si ella me ordena que haga algo, lo hago. Lo hago. Pero le serví a usted primero. Y su familia no se merece esto. Nada de esto. ¿Por qué me ayudas? Si se enteran. Porque usted me salvó la vida, señor, muchas veces. Cuando nos enviaron al mismo infierno, fue usted quien nos trajo de vuelta. Sam, ¿estás bien? He visto tus registros. Parece que te atrapó una supercélula y apareciste un instante después al otro lado de la zona cero, cerca de Port Knot City. ¿Y cómo es que estoy aquí? ¿Recuerdas a Víctor? Te encontró inconsciente en el puerto y te trajo aquí. Puede que Cliff sea su padre. Dijo, dame mi bebé. Imposible. Cliff nació. Me dio esto. Quizá intenta decirnos algo. Podría ser sobre cómo crearon a los bebé. No me pareció que quisiera hacernos daño. Como si solo quisiera hablar. Pero has dicho que tenía al director atrapado en la playa. Sí. Alguna historia que no conocemos entre ellos y Bridget. Curioso que digas eso. Tengo algo que deberías ver. Lo encontré mientras escarbaba en los archivos. Es un mensaje pregrabado del director, etiquetado "Si yo no vuelvo". Este mensaje es un seguro, por si llega a ocurrirme algo. Solo personal de Bridges. Y espero que no lo esté viendo nadie más. Recibí un regalito de Amelie. Me dijo que me llevaría a la playa. Pero necesitaba esto para ver el camino. Es una trampa. Tiene que serlo, pero le seguiré la corriente. Vosotros también lo habéis hecho, ¿no? Sabéis que esta máscara oculta algo más que mi cara. Bueno, Amelie es una hoja en blanco. Sin pasado. Nada documenta su existencia. Es un fantasma. Y como los fantasmas... Nunca he visto a Amelie en persona. ¿Vosotros? ¿Habéis podido verla?
¿Darle la mano? ¿Tocarla? El equipo original que enviamos se dividió en dos grupos. Amelie iba con el primero. Mama y Hartman con el segundo. Sin contacto directo con ella. Así es. El grupo de Amelie fue aniquilado en Edge Not City. Todos menos ella. Todos los que podían decir de verdad si existe. Tonterías. Es real. Yo sí la he tocado. Ella y yo... Pues yo solo he interactuado con su holograma. Te digo que la he visto. En persona. También cuando era pequeño. Sí, pero en la playa. Esto es lo que tenía que decir la presidenta sobre su hija. Amelie nació en la playa. Su Ka permaneció allí, pero su Ha vino a este mundo. Esta división de cuerpo y alma la obligó a pasar casi toda su infancia en el hospital. Pero aunque no tenía buena salud, sus cifras de Dooms eran increíbles. Su talento sobrenatural eclosionó cuando fue creciendo y superando sus limitaciones. Para cuando cumplió los 20, podía entrar y salir de la playa, cuerpo incluido. Y entonces empezó a pasar todo el tiempo en ella. Bien, si querías hablar con Amelie, tenía que ser por holograma o nada. La presidenta insistió en ello. Hice un juramento a la presidenta y a la nación. Para mí, su palabra era la ley. Cuando dijo que Amelie era su hija y la mejor candidata para sucederla, me lo creí. Pero cuando restauramos los archivos, no pude evitar poner a prueba mis privilegios. Y así es como descubrí que a Bridget se le diagnosticó cáncer de útero de joven. Y no podía tener hijos. ¿Veis? Algo no encaja. Es imposible que Amelie sea la hija biológica de Bridget. ¿De dónde ha salido? ¿Quién es? ¿Existe de verdad? ¿Cómo podemos saber si Amelie es una entidad de extinción si ni siquiera sabemos si Amelie es Amelie? Joder, esa teoría de la SEE podría ser una gilipollez. Pero si no... Si ella es la causa del Death Stranding, tengo que aceptar su invitación. He cargado mi arma con munición hemática. Sangre de Sam. Conecta mi arma con ella. Conmigo, con él. Con todos. Significa que seguramente pueda llevarla a la playa. Tengo que parar lo que empezó. Parándola a ella. Una última confesión. Solo soy un hombre. Sin poderes. Nada especial. No tengo Dooms ni puedo repatriarme como Sam. No sé nada sobre la muerte. No la he sufrido. Sí. He estado en el infierno. En cada campo de batalla. Pero por muy horrible que fuera, nunca he muerto. Porque lo único que hacía era huir de la muerte. Bueno, me voy ya. Me está llamando. Bridges. No me decepcionéis. Después de grabar esto, el director saltó a la playa. O más bien, fue Amelie quien lo invocó. Estaba apuntando a Bridget cuando lo vi. Apareció Cliff y se lo llevó. Creía que había ido a la playa a plantar cara a Amelie. Sí, ella también estaba. Fue ella quien me sacó. Ahora lo entiendo todo. Tendría que haberlo visto antes. Fue Amelie quien... Thank you.
¿Qué ha pasado? La red Kiral ha caído. Según Logna, se volverá completamente inútil dentro de poco. ¿Tanto esfuerzo para nada? Déjame terminar, Sam. Yo se lo diré. Frail, tienes mala pinta. Deberías descansar. Lo sé. Debo contarte algo. Tuve una pequeña charla con Higgs en la playa. No me costó mucho que hablara. ¿Dijo por qué te traicionó? Dijo que ella lo planeó todo. ¿Qué? Ella era su líder. Los vacíos terroristas, el plan de extinción. Amelie estaba detrás. ¿Y una mierda? Sé que no quieres creerlo, pero encaja con lo que ha dicho Dai Hartman. Higgs me traicionó al conocer a Amelie. Al principio quería expandir su territorio y yo tenía un poder que le venía bien. Al menos así acabó trabajando conmigo. No era un terrorista, solo quería llegar a más gente. Entonces aparece ella con unas habilidades superiores. Hasta controlaba a los entes varados. Higgs decidió irse con ella. Ahí es cuando lo convirtió en su agente de extinción. ¿Amelie dio su poder? Sí, lo convirtió en su homo demens. Entonces, Bridget, ¿me puedes decir qué hacía en la playa? ¿También tienes esa respuesta? Sé que es mucho que digerir. Pero Higgs dijo que Amelie es una entidad de extinción. Miré en su cápsula. Y ahí no había ningún bebé. Mira, fíjate en lo que había. La misma muñeca de Dai Hartman. Es su bebé Bridge. Parece que los terroristas recuperaron la tecnología bebé y que Bridge solo siguió su ejemplo. Chorradas. Sus métodos y los vuestros son muy diferentes. Tu bebé te vincula con los muertos. Esto los vincula con Amelie y con su playa. ¿Sabes quién más tenía muñecas así? Cliff. Las llevaba al campo de batalla. Cliff, Higgs, el director. Los tres fueron atraídos y controlados por esta entidad de extinción. ¿Y esta EE quién es? ¿Es Bridget? ¿Es Amelie? Creo que las respuestas están en la playa. Lo que quiere y por qué. Si llegamos al fondo de esto, tal vez podamos evitar el stranding definitivo. Debes encontrarla, Sam. Sea quien sea ella. Te está esperando en la playa. Ve al este. Es inestable, así que seré breve. Hay trabajo para ti. El estado de Frail se deteriora. Si entra en coma, cabe la posibilidad de que su alma termine varada en la playa. Necesita criptobios cuanto antes. Por suerte, Frail Express tiene algunas reservas en Port Knox City. Recoge unos cuantos, ya que estás por la zona. Consulta los detalles en el terminal de arriba. Sam, es una misión crítica.